¿Estáis listos para que entremos en la zona lunar de 15 Rebirths de Dashing Simulator? Pues vamos para allá, let's go a la luna. Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal. Chicos, volvemos con Dashing Simulator, el juego de velocidad extrema de Roblox que os está encantando porque tenemos nueva actualización. Han puesto una nueva zona que es la zona lunar que tenemos aquí delante, pero requiere 15 Rebirths para poder entrar. Así que espero que apoyéis este vídeo con un buen me gusta para que traigamos más Dashing Simulator al canal. Como veis, y os digo, tenemos que tener 15 Rebirths para poder entrar en la zona de la luna. Actualmente tenemos 13 Rebirths. La verdad es que no vamos mal a la hora de conseguir velocidad, vamos bastante, bastante bien. Como podéis ver, también he conseguido el último trail de todos, que es el trail este de aquí, del arco iris, el Rainbow, que requiere 11 Rebirths. Y el resto, pues pone aquí que vendrán más dentro de poco, así que estaremos muy atentos. Y tenemos también por aquí una mascota que es esta, la Burn, que está súper chula, que creo que me la compré en la zona, si no me equivoco, creo que me la compré aquí. Vamos a echar un vistacito. Y creo que era el huevo de 150.000, si no me equivoco. Sí, además era la rara, o sea que genial. Por lo tanto, hoy tenemos mucho que hacer. Lo primero que tendremos que hacer es conseguir nuestro Rebirth número 14, que nos piden ahora mismo para conseguirlo 196.000. Así que lo que vamos a hacer es ponernos a recoger bolas rojas por acá. Madre mía, me las han quitado todas. Vamos a mirar en el pasadizo, porque ahora con 69.000 que tenemos, bueno, 70.000 de velocidad, 80.000, la verdad es que conseguiremos llegar bastante, bastante fácil a la siguiente zona del salto. Y si puedo y agarro la bolita negra, nos vendrá esto. ¡Uy! Me lo he pasado de largo. Bueno, no pasa nada. Como veis, vamos súper sobrados. Vamos a intentar conseguir dos cosas aquí en una. ¡Ah! Nos han quitado las dos. Nos han quitado las dos. Necesitábamos 196.000. Ok, pues me voy a poner manos a la obra. Y para conseguir el Rebirth número 15, lo haremos muy sencillo, porque nos iremos directamente al final para conseguir el cofre, que ya sabéis que nos da un montón de dinero. Y no sé por qué no consigo yo aquí ninguna de las bolas negras. Me las paso de largo. Vamos demasiado rápido. ¿Saltaremos desde aquí? Pues nada, me lo paso. Me la paso todo el rato. Vamos a ver si esta del medio se nos da mejor. ¿Saltaré ahora? Uy, ya he saltado poco. Si es que no hay manera, A ver, esta de acá. Al final ya tenemos el dinero. Si es que no nos hace falta. No nos hace falta. Ya está. Tenemos el suficiente para hacer el Rebirth número 14. Y lo que podríamos hacer ahora, pues, es tirarnos por aquí mismo. Nos vamos a tirar y vamos a aparecer directamente en la zona del cofre del final de la carretera. Y con ese dinero conseguiremos ya el Rebirth número 15. Así que nos ponemos por acá. Ya sabéis que aquí al principio se va siempre un poquito más lento. Y para entrar directamente al cofre, lo que tenemos que hacer es venirnos a la zona de 5 Rebirths y agarrar este portalito que nos lleva directamente aquí atrás. Y tenemos el cofre. Así que me agarro el cofre. Tenemos 124.000 y con las bolas negras que tengo por acá, seguramente conseguiremos ya lo que nos falta, 165.000, y necesitamos 225.000. pues me he quedado un poco corto, pero no pasa nada. 225.000 lo hacemos en un momentito. Fijaros, nos ponemos por aquí una bolita roja. Lo que pasa es que vamos muy rápido. Otra bolita roja por acá. Aquí estamos, la de aquí arriba, que es muy importante. Nos metemos aquí y con esto ya prácticamente lo tenemos. Ahí está, 222.000, y enseguida conseguiremos ya lo que nos falta para hacer nuestro Rebirth número 15. Vale, pues me voy a tirar por aquí, Nos tiramos por aquí. Ya tenemos aquí los 225.000 para hacer nuestro Rebirth número 15. Lo hacemos y se nos abre la zona lunar. ¿Estáis listos para que entremos en la zona lunar de 15 Rebirths de Dashing Simulator? Pues vamos para allá, let's go a la luna. ¡Vámonos! Entramos en la luna. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver, que yo vea qué tenemos por acá. Vale, nuevos huevos. Esto quiere decir que van a ser carísimos. Este huevo de aquí necesita 15 Rebirths para poderse comprar, y se compra por 250.000. Este necesitamos 17 Rebirths y 1 millón. Y este 20 Rebirths y 10 millones. Madre mía. Lo que no veo yo por aquí es que haya bolas de ningún tipo. Y aquí, 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 aquí. Esto ya está mejor. Oye, estamos yendo muy lento en la luna. Vamos a ver estos diamantes. Estos diamantes están chetados. Lo que no sé es por qué vamos tan lentos con 55.000 de velocidad.
Supongo que es porque, claro, estamos en la luna y no tenemos casi gravedad, imagino yo. Pero fijaros la cantidad de dinero que se consigue. Tenemos un diamante rojo, vamos a ver este diamante rojo por aquí. ¿Cuánto nos da? ¡Madre mía! Nos ha dado 20 y pico mil. ¡Uf! Y fijaros que tenemos 187 mil. Y pese a eso, no vamos demasiado rápido aquí en la zona lunar, ¿eh? La verdad es que cuesta bastante, pero es bastante grande la luna. Yo pensaba que era más chiquitita, pero no, no, no. Tenemos mucho, mucho espacio para recorrer. ¡Diamante amarillo! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver esto, a ver esto, a ver esto. ¡Buah! 124 mil de velocidad nos da el diamante amarillo. ¿Qué me estás contando? 123.000, increíble. Tenemos más de medio millón de velocidad. Y miradlo despacito que vamos en la luna. Acabamos de pasar el millón. La verdad es que se consigue velocidad muy, muy, muy rápido aquí en la luna. Así que ya podemos abrir por lo menos 4 de los huevos que tenemos aquí de 250.000. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos un 10% de posibilidades de la única. Nos podemos comprar hasta 4. Fijaros los huevos lunares, qué guapo. Nos han salido las comunes, vale, una común, que es una bola de la luna. No tiene nada más, es una luna. ¡La única! ¡Space Dragon! ¡Uy! ¡Mascota única de la luna! ¡Ojo! ¡Qué suerte! ¡A la segunda! ¿Os imagináis que nos sale otra? Sería genial. Nos sale el ogro espacial y abrimos la cuarta y nos sale otro ogro espacial. Vale, perfecto. Vamos a ver las mascotas que tenemos por aquí. Las vamos a ir quitando, las que no nos sirvan. Tenemos las nuevas lunares que, fijaros, tenemos el ogro espacial que nos da por 16, la luna que nos da por 16 y el Space Dragon nos da por 21. Vale, pues no veo yo mucha diferencia. Claro, es que el problema es que estas son nivel 6. Estas son nivel 6 y las otras son nivel 1. Pero lo que sí que tengo claro es que me las tengo que desequipar. Aunque esta Burn está muy bien, está rara, pensad que es nivel 6. Es nivel 6, por lo tanto, nos las vamos a quitar todas y nos vamos a equipar las 4 lunares que nos han salido. Fijaros que aunque sean de nivel 1, cuando agarramos este diamante amarillo nos da 149.000, cuando antes nos estaba dando 123.000. O sea que vale la pena tener estas mascotas, aunque no sean tan buenas de inicio como las otras a nivel 6. Por cierto, me han subido un poquito de nivel al menos. Son nivel 3 ya, mira, por 18. Pues sí, están mejor, están mucho mejor. Y esta ya nos da un por 23. Oh sí, oh sí, oh sí. Siguiente revir nos costaría 256.000. Esto es súper barato, así que le vamos a dar a revir de aquí. Pasa que ahora vamos a ir súper ultra mega lento. Pero conseguimos aquí, ya veis, 30. Madre mía. Es que madre mía, los diamantes de la luna, esto está chetísimo. Ya tenemos para el revir número 17, así que lo hacemos. Revir número 17 ya, así que nos podremos comprar el huevo de un millón. Por lo tanto, me voy a poner a ahorrar ahora un millón por aquí. Y también tengo ganas de ver cómo se nota la diferencia de velocidad si nos vamos a la Tierra. Porque aquí estamos yendo muy lento, pero con un millón en la Tierra tiene que ser un espectáculo. Al final me he puesto por aquí a correr y prácticamente ya tenemos los 2 millones, los acabamos de superar con ese diamante amarillo, así que tengo ganas de probar en la Tierra qué tal funciona la velocidad con 2.138.000. Vamos a probar, ¿vale? Aquí ya sabéis que vamos despacito, pero aquí vamos a pegar una arrancada, ya verás tú. ¡Ojo, eh! Cuidadito que está, estamos agarrando velocidad, estamos... ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Madre mía lo que hemos tardado! ¡Uf! Hemos tardado un montón en agarrar velocidad, pero cuando hemos agarrado velocidad ha sido espectacular. Fijaros en esto. Oye, yo creo que si salto desde aquí llego, ¿eh? ¡Madre mía! Con 2 millones de velocidad, esto es una locura. Es que no me da tiempo ni de saltar. No puedo ni saltar al final de la rampa. Es increíble. Pues bueno, chicos, nos toca irnos para la luna, porque ahora sí que lo que quiero hacer es abrir un par de huevos de estos de un millón, a ver qué nos sale ahí. A ver si tenemos la misma suerte que hemos tenido hasta ahora. Y nos sale aquí en la luna la que sería la única del huevo este. Ay, calla, que además tenemos una rara. Bueno, vamos a cruzar los dedos. Podemos abrir dos. Podemos abrir dos, a ver si tenemos suerte y nos sale la única o la rara. Nos ha salido la Tierra, que es una común. Venga, vamos, dame suerte, dame suerte. Tenemos el inventario lleno de mascotas. Vale, tengo que borrar alguna, perfecto. Uf, pues aquí tenemos para borrar, imagínate. Vamos a borrar esta, por ejemplo. Y vamos a borrar esta también. Ahora que ya tenemos esto borrado, ya tenemos espacio suficiente. Vamos, dame la única o la rara, por favor. No, nos ha dado el caballo del tiempo. Pero tiene buena pinta, aunque es una común también. Vamos a ver qué tal están estas dos mascotas. El caballo del tiempo es un por 21 a nivel 1 y la Tierra también por 21 a nivel 1. O sea que la luna a nivel 7
nos la podemos quitar ya. Vamos a... No la voy a borrar, simplemente la voy a desequipar por si se la puedo dar a alguien. Y vamos a desequipar esta también. Y vamos a equipar por aquí la tierra y el Time Horse, el caballo del tiempo. Oye, menudo equipito nos ha quedado. Menudo, mirad qué cresta tiene este caballo. Chicos, me ha gustado mucho esta actualización lunar, pero nos queda también mucho por hacer. No os olvidéis que todavía tendríamos que llegar hasta el Rebirth número 20 para podernos comprar huevos de 10 millones. Así que si queréis que traigamos más Dashing Simulator al canal, chetándonos un montón, intentando ir a por los huevos de 10 millones de 20 Rebirths, apoyad este vídeo con un enormísimo like para que traigamos más Dashing Simulator al canal. Mañana me iré a grabar un vídeo con Duncan paseando. Y además os enseñaré una cajita que ya habéis visto que me llegó a casa. Así pues veis también un poquito a mi perro pasear, que creo que lo habéis apoyado mucho en la sección de comunidad. Así que espero que hayáis disfrutado también muchísimo de este vídeo, que tengáis un súper feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!